Hola, bienvenidos a Difunde Perú. Esta es una noticia de última hora. La participación de la selección peruana en la Copa América de Argentina podría estar en duda. La CONMEBOL informó a la Federación Peruana de Fútbol para que Perú forme parte del certamen continental. La delegación deberá recibir por lo menos la primera dosis de una de las vacunas contra el COVID-19. El ente rector del fútbol sudamericano ha dispuesto de un paquete de dosis de Sinovac para ese fin. El problema es que la vacuna producida en China no tiene registro sanitario en el Perú, de manera que la ley no permite que se aplique en nuestro territorio. En un inicio, el MINSA consideró aplicar dos de Pfizer o de Sinopharm. Laboratorios que sí tienen autorización en el país, pero el ministro de Salud Óscar Ugarte decidió que se respetaría el Plan Nacional de Vacunación, en el que no tienen prioridad los deportistas. Tras enterarse de que la vacunación es un requisito de la CONMEBOL para que las selecciones participen en la Copa América, el MINSA ha reafirmado su postura de no modificar el calendario original de vacunación, según informó Ugarte, de manera que la delegación peruana tiene como única alternativa hacerlo fuera del país. De momento, la Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado, pero una de las opciones que se barajan es que los seleccionados nacionales reciban su primera dosis en los Estados Unidos, país en el que se está vacunando a extranjeros sin mayores requisitos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.